Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Hija de Yanine Añez denuncia agresiones cuando protestaba en un acto en Bolivia. Carolina Rivera, hija de la expresidenta, denunció este jueves que fue agredida por la policía cuando intentaba protestar afuera de un acto donde estaba el presidente Luis Arce, mientras que el gobierno señaló que la estaban resguardando de ser atropellada. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Rivera contó a EFE que el miércoles fue con una cartel que decía "Élite masista, liberan a Yanine" hacia el campus universitario en Trinidad, en la Amazónica Beni, a donde iban a llegar varias autoridades, incluido el presidente Arce, por la efeméride de esa región. Al principio ella logró ingresar al campus, pero la reconocieron y la sacaron del lugar. Aún así, Rivera se mantenía firme con su cartel afuera del establecimiento. Una como hija llega a tal punto de desesperación que hice esto porque lo único que quería era que me escuchen, que liberen a mi madre, comentó Rivera. Yanine Añez está detenida preventivamente desde hace 8 meses en una cárcel en La Paz por el caso conocido como golpe de Estado. En el momento en que empezaban a llegar los vehículos presidenciales, había resguardo policial que la tenía acorralada a un lado, pero ella logró escabullirse para alzar su cartel y gritar que liberen a su madre. La policía no quería que el presidente me vea, así que lo que hicieron fue sacarme y agarrarme entre varios, relató Rivera. El miércoles se difundieron a través de las redes sociales videos donde se observa a varios policías que agarran a Rivera mientras ella grita que liberen a su madre. Es una pena que personas que tengan que defendernos sean nuestros agresores, y muchos de ellos la cuidaban a mi madre el año pasado y ahora son nuestros principales agresores por orden del gobierno. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde que este canal está 100% con el pueblo boliviano. No olvide dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Entonces, aprobado, compañeros, el proyecto del fondo rotatorio. Gracias, compañeros. Con eso quisiera también pedir por último. Y a cada una de las mujeres que han dado el pecho estando en esta lucha revolucionaria, decirle, mis hermanas y hermanos, hemos tenido noches oscuras, días oscuros, pero atrás de cada soldada, cada soldado comprometido, ha venido a defender a esa base que está atrás de ustedes, a esa base que confían día a día que ustedes puedan hacer prevalecer los derechos del trabajo, los derechos de circular libremente, los derechos a expresarse del lugar y el punto donde estemos. También decirle desde acá que las 15 provincias de todos los sectores sociales y nuestras organizaciones matrices seguimos en alerta, seguimos en vigilia. Esto no ha acabado aquí, mis hermanos. No hay que dejarse engañar. No se dejen mentir. Hay que estar como buen guerrero preparado. Y ese guerrero es el que le dan ustedes esa esperanza, esa oportunidad para poder defender. Y nuestra mejor arma es estar unidos. La unidad, la hermandad y la lealtad es la que nos hace triunfar. Esa es la mejor arma que damos los movimientos sociales. Y es por eso que tenemos que seguir siempre de pie. Aquí se ha luchado por un bien común social. Aquí no hay miramientos. No hay parcialismo. Aquí lo que tiene que existir es el patrioticismo de cada boliviana y boliviano, defendiendo a su patria, defendiendo una vez más lo que tanto nos costó recuperar. Gracias a esos caídos en Sencata, Sacaba y en muchos puntos de la
chiquita ni hay de los cuatro puntos cardinales. Y en esta época que ha pasado, hemos tenido muerte. Nos solidarizamos con Potosí. Una cruel muerte para un gran joven revolucionario. Igual que ustedes, mis hermanos jóvenes, que han dado la vida y la cara en estos momentos. Y es por eso que yo a ustedes también, hermanos revolucionarios dirigentes, lo siento, acá hay que seguir apoyando a nuestra juventud. Son los que nos van a representar en otras oportunidades. La lucha es para dejar a todas nuestras descendencias, a todos nuestros hijos, nietos, nuestras nuevas generaciones. Que ya no haya discriminación, que ya no haya racismo, que haya igualdad de oportunidades. Esa es la lucha de un gran voluntario revolucionario guerrero boliviano. Nosotros estamos en contra del capitalismo. Todos tenemos derecho a las mismas condiciones de oportunidades. Y eso es lo que tenemos que replicar a nuestras bases. No se dejen mentir, no se dejen engañar. Hace 14 años siempre decían que Evo Morales le iba a quitar su casa, que le iba a quitar sus cosas. ¿Por qué vuelven a caer? Tienen que ayudar a replicar con la verdad. Ya no podemos caer en la trampa de estas grandes logias que lo único que le interesa solamente es nuestros recursos naturales. Quieren convertir a Santa Cruz en su hacienda. Quieren volverlo a convertir a nuestros hermanos en sus empleados. Y eso no lo vamos a permitir. Porque de las estructuras orgánicas venimos más formados y fortalecidos. Que si es preciso, con nuestra propia vida vamos a defender lo que está mal. Por cada cruceño, por cada boliviano, boliviana. Y eso es lo que nos tiene que mantener unidos para darle la fuerza. Y desde aquí te digo, hermano Lucho, hermano David, no estás solo. Una vez salvaste al país acompañando a nuestro hermano Evo. Ahora tú eres un gran Superman que nuevamente vas a levantar la economía de Bolivia. Nuevamente vas a reactivar la economía junto a nuestros gremialistas, junto a nuestros campesinos, a nuestros transportistas, desde el campo y la ciudad. La unidad, y siempre defenderemos, te llevamos para que nos gobiernes 5 años, y así va a ser. Todos los cruceños, bolivianos, bolivianas, ahí estaremos, mi hermano. No te sientas solo. Aquí te damos ese respaldo. Desde este cabildo saldrán las peticiones y ahí estaremos como buenas guerreras y buenos guerreros. Ahora ayúdenme a decir ¡que viva Santa Cruz! ¡Que viva el Plan 3000! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro instrumento político! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.